Culturalia, Tierra de Cultura, la verdad que nos damos un gusto que habíamos postergado varias veces, que era venir a visitar una de las instituciones más interesantes que tiene Río Cuarto en cuanto a la enseñanza musical global, que es el Instituto CEMAPA, ¿no? La Escuela de Música, a cargo de su creador y director, que es el maestro Vicente Ronza. Vicente, bueno, por fin vinimos a visitarte casi a los 10 años ya de la inauguración, ¿no? Buenos días, Marcelo, buenos días, Culturalia. Ya estamos llegando casi a los 10 años, ¿no? Se ha pasado tan rápido el tiempo y han pasado tantas cosas, ¿no? Parece increíble, 10 años. Es muchísimo, ¿no? Para lo que es una institución. Estamos en el auditorium, que es bellísimo, donde me decías que desfilan en la escuela aproximadamente, promedio, entre 150, 160 alumnos. Depende del año, para 200, y bueno, porque tenemos varios profesores, claro. Hay cátedra de guitarra, de piano, de canto, de percusión, bueno, de violín, bueno, no quiero olvidarme ninguno. Claro, multiinstrumentista en la academia. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo te nace? Porque vos sos un músico de profesión, inclusive de familia. Contanos un poco tus comienzos y tu historia musical. Mi historia musical surge también con mi madre. Mi madre fue una gran pedagoga artística acá en Río Cuarto. Ella docente de música de diferentes colegios, sobre todo bueno, de la escuela normal, después del conservatorio. Hasta llegó a ser coordinadora también del área de música, inspectora. Bueno, siempre ella era una persona muy impulsora, ¿no? De proyectos, de crear coros, de armar las bandas escolares. Muy querida y muy recordada, digamos, por un montón de generaciones que han pasado de alumnos de ella. Sí, no bueno, podía salir otra cosa que músico. No me quedaba otra opción. Bueno, mi papá era médico. Bueno, y tenía esa dualidad, digamos, de elegir la música o elegir o la rama de las ciencias, ¿no? Sí. Pero finalmente empezó mucho más la música. Yo de chico me dedico al piano, empecé muy temprano. A los 8 ya tocaba, bueno, tuve excelentes profesores. Por suerte fue bien guiado, que eso es lo más importante también de música, dar con los profesores correctos. Y ya de chico participaba en concursos, me presentaba en las muestras, hasta que finalmente decidí seguir esto. Me surgieron oportunidades, por ejemplo, en un concurso internacional, me vio Pia Sebastiani, me becó para estudiar con ella, y ahí se me abrió un panorama en Buenos Aires, bastante importante, bastante interesante, artístico, pero también de aprendizaje, de ver también a una gran creadora, que fue Pia Sebastián, una gran concertista. Hoy en día es un hito, ella ya falleció hace un par de años. Ella dirigió el Conservatorio Beethoven en Buenos Aires, que hoy en día también funciona bajo el nombre de Fundación Beethoven. Y la verdad que ver a esa mujer increíble dirigiendo su conservatorio, bueno, y toda la actividad, todo el movimiento que eso significaba, sobre todo lo que significa una escuela donde la música vive, ¿sí? Donde se hace música, donde, de pronto veía personalidades increíbles, viste, que circulaban en sus aulas y era moneda corriente. ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? Estuve alrededor en el año 98, 1998, hasta el 2005 estuve. O sea que bastante tiempo. Buenos Aires, con periodos más estrictos, ¿no? En que viajaba toda la semana, a veces me quedaba allá y después, bueno, a raíz de que uno empieza a trabajar y tener otras obligaciones, se va dilatando, bueno. Y está el tema musical tuyo propio, como instrumentista, como concertista, pero también esta beta de la pedagogía, que es muy difícil, es muy compleja, que también requiere otro tipo de cuestiones. Hoy por hoy sabemos, hace tiempo estás como pianista del coro polifónico Delfino Quirici, uno de los más prestigiosos de la Argentina. Ha seguido la carrera, llamale, ¿no?
Claro, mira, la carrera de músico es una sola con diferentes facetas. He tenido mi faceta de compositor, ahora un poco olvidada, ¿no? Porque me estoy dedicando más a la pedagogía y a tocar y a hacer actividades. Bueno, en el coro estoy de pianista, pero también una tarea poco visible que es pianista preparador, ¿no? Que es preparar las voces, hacer las reducciones de orquesta al piano. Bueno, todo un método de ensayo que sirve para que el coro esté, digamos, bueno, pueda hacer su repertorio. Y después, bueno, también como concertista, también haciendo conciertos en diferentes ciudades, bueno, en Córdoba, en Buenos Aires, que es sobre todo los ámbitos en los que más me he movido, acá en Río Cuarto. Y bueno, es una práctica diaria, una gimnasia que desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, Piensa en permanentemente música. piensa en música. Te iba a decir que al CEMAPA Río Cuarto le debe la educación de tantas y tantas generaciones de chicos, algo tan valioso, tan importante para los pueblos, para las civilizaciones, que es la cultura musical, ¿no? ¿Qué tipo de perfil, de espíritu, si se quiere, le pretendés dar, le estás dando al CEMAPA? ¿Qué perfil de músico? Mira, antes que nada, el CEMAPA es un grupo de profesores que todos perseguimos en cierta medida un mismo objetivo. Está basado en la formación también de cada uno, de lograr una cierta excelencia en cuanto a buscar la mejor manera de enseñar, a buscar, digamos, no conformarse bueno, con lo que normalmente escuchamos. Que tiene que ver también con todo un espíritu, ¿no? De la elección, de lo que se toca, lo que se enseña, cómo están formados para enseñar. Ese espíritu, digamos, es lo que compartimos con los profesores y también con la elección de ellos, ¿no? Para participar de esto que está acá en ese mapa. El objetivo quizás, bueno, es hacer música con alegría, pero con la mejor formación posible que uno pueda tener. Y para ello, para mí, como director, es muy importante el ambiente musical, ¿no? Uno se contagia de la buena música, de los buenos intérpretes, de los buenos contenidos que se dan, de los compañeros, digamos, que van a tener los chicos como alumnos. Bueno, por eso Una especie tratamos de que de sea, clima, un clima. claro, que el ambiente sea cuidado en eso. Y bueno, y después como proyecto pedagógico siempre hacemos tareas de extensión, el músico no es músico si no actúa en un escenario, por eso, bueno, la concreción de esta sala tiene que ver también con el proyecto pedagógico de ese mapa, tocar en buenos instrumentos, cantar Claro, afinado, buscar la buscar. excelencia. Pero el término excelencia que muchas veces he visto como elitista, por Sí, ahí, clasista. en realidad no tiene nada que ver con eso, pasa por desarrollar lo mejor que tiene uno, pasa por llevar el talento a lo que más pueda. Después, chico, adulto, elegirá qué quiere hacer de esto, si quiere algo para su vida, un complemento, o lo quiere para satisfacción. Elevar el espíritu también, ¿no? Elevar el espíritu. ¿Qué escucha Vicente Ronza? ¿Qué músicos te gustan? ¿Qué tendencia es la que se está imponiendo, si es que existe eso? Y si sos un curioso de esos movimientos, ¿no? Soy muy curioso, me gusta toda aquella música que sea buena. ¿Quién soy yo para decir que es buena o no? ¿Qué tiene que ver con ser una música? Una música que tiene en algún sentido elaboración, que pueda tener una poética, que tiene un sentido, que tiene un contenido. Siempre el perfil apunta a eso, ¿no? Hoy en día en que todo es tan vacío, Sí, que sí. estamos, digamos, Invadido. invadido por las máscaras o por la imagen. Bueno, apuntar a que ya sea un lead de Schumann que cante, un cantante, como una chacarera con una hermosa letra de Tejada Gómez, o con. Tenga el sentido que tiene esto, que es transmitir sentimiento, un contenido. Volvemos a elevar el espíritu, ¿no? Creería que pase por esa búsqueda.
Y vos me preguntabas qué tipo de música escucho. Yo escucho Beethoven, sinfonías, conciertos. Soy un apasionado de los conciertos para piano de todos los compositores. Bueno, románticos del siglo XX, Schumann, bueno, Chopin, Rachmaninoff, también fanático, me encanta. Bueno, hasta folclore, me gusta el, Carlos Aguirre, por ejemplo. Claro. Soy fanático de diferentes vertientes y pasa por eso, la diversidad de poder escuchar y aprender otras cosas. Aprender, estar abierto a aprender. Vicente, gracias por recibirnos. Hemos estado recorriendo, mientras charlábamos con vos, distintas salas, con sus instrumentos, con sus pianos, con la batería, los violines. La verdad que es un templo de la música, templo como un lugar, bueno, bien entendido en el sentido de cuidar eso y de que muchos riocuartenses tengan la posibilidad de un aprendizaje musical de calidad. Así que queríamos acompañarte, bueno, y felicitarte, ¿no? Apuntamos a eso. Yo soy la cabeza visible de esto, pero tengo gente fantástica que me acompaña. Realmente no puedo dejar de nombrarlos, porque bueno, tenemos en la Cátedra de Canto, por ejemplo, Héctor Gerardo Figuera, Paula Margaritini, en la Cátedra de Piano, María Alejandra Cafarati, Agostina Espoto, Candela Sosa, bueno, quien les habla, en algún momento mi madre Alicia Olivera, de Ronza, Analía Peroni, bueno, Elisa Olivera, bueno, hay mucha gente, ¿no? En percusión, en violín, realmente fantástico. Los otros días hicimos una reunión y ya estamos encarando proyectos para el 2018. Uh-huh. Y nos parece raro porque todo es tan inmediato, todo el mundo planifica, no sabemos qué va a suceder dentro de un mes, dos meses, pero sin embargo, esa energía que contagian hacen a uno creer, a pesar de todas las dificultades que se imaginan para poder hacer algo así, se pueden ocurrir, pero la verdad, motivado es la palabra que puedo decir para encarar ya el año que viene y poder decir dentro de poquito, festejamos los 10 años del CEMAPA. Con eso nos quedamos, con Culturalia, en uno de los lugares más interesantes de la enseñanza y aprendizaje musical en Río Cuarto, el CEMAPA, aquí en inmediaciones del Andino, en un barrio histórico de la ciudad de Río Cuarto, plagado de los fantasmas de la buena música, de los intérpretes y ahora con las nuevas generaciones.